Ready? Welcome again to the CPC RetroDev Awards. Willkommen, bienvenue, benvinguts, bienvenidos. For me, it's a great pleasure to be hosting this ceremony again to recognize the hard work of so many developers. Creating great games is hard, and doing it for limited machines like our Amstrad CPC is even harder. Nonetheless, every year we have the pleasure to meet many new creations and developers for our platform. Some of them dream of creating their own games for Amstrad. Others met the platform in academic environment. But all of them perform a hard work just to make us smile and have joy with their games. These are the reasons why my opening words are devoted to them, the game developers. They are the heart of this contest and the great Amstrad CPC community. And this is so true that the CPC RetroDev has achieved a new record of 41 entries thanks to you, game developers. 41 new entries that add up to the 173 games created during the 6 editions of CPC RetroDev. The Amstrad community, the game dev world, and all users and players are in depth with you. And so, the least we can say is a million thanks. This applause is for you, game developers. Of course, I cannot continue without mentioning the many parties that make this contest possible. Many thanks to the University of Alicante, the Cátedra Santander University of Alicante de Transformación Digital, the Escuela Politécnica Superior, the Museum of the University of Alicante, Byte Realms, CHIST, Devilish Games, Lucera Project, El Mundo del Spectrum, Relevo, Amstrad Eterno, Retromaniac Magazine, Arcade Vintage, Octo 8, and Amstrad Classic Gaming and Demos. This contest exists thanks to your support. Gracias. And not to mention the extraordinary collaboration of our jury members. Many great game developers, industry leaders, critics, QA analysts, YouTubers, and enthusiasts of all industry ages have participated and continue to participate in this contest. Most of the international relevance and prestige of this contest is due to them. Thank you very much to Pablo Ariza, Carlos Abril, César Astudillo, also known as Gominolas, John Cortázar, Al White, Shifo, Tim Riemann, Octo 8, Daniel López, Javier Ortiz, Jesús Relinque, Petja, Jesús Manuel Fernández Speedy, Eduardo Arancibia, Carlos Aragonés, David Ferriz, Antonio Pastor, y George Bacalor. I ask you to give them a great ovation for making CPC RetroDev the most important Amstrad contest of the world. Besides all of this, there is a main reason for CPC RetroDev to exist. The reason are you, the students of the University of Alicante. This contest was created to help you become better developers and professionals. With your effort, you are showing the world that low-level knowledge and creating games, real product, for the real world, makes you advance and become better professionals. As teacher and trainer, I'm deeply proud of your achievements. Con vuestro esfuerzo, demostráis que vosotros, futuros ingenieros de la Universidad de Alicante, no os conformáis con un título. Estamos aquí para ser grandes profesionales. Y como profesor,
No puedo estar más que orgulloso de vosotros. Okay, and now let's proceed with the votes. Before revealing the votes from the jury, we have some initial points to award to those games meeting some special requirements of the contest. This contest is born from an academic world and has sharing and teaching in his DNA. Therefore, all participants were asked to include their source code license under GPL, MIT, or similar free licenses. This aims to foster sharing and learning amongst developers and enthusiasts. Entries meeting this requirement are now awarded 40 points. Moreover, participants were asked to include a gesture in their creations to the game Chicago's 30 in his 30th birthday. The original game was created in 1988 by Toposoft members José Manuel Muñoz and Roberto Aceves, and includes a music theme from our special jury member César Astudillo Gominolas. All entries, including a gesture to Chicago's 30 in the form of a sprite from the original game in their gameplay, are now awarded 20 points. And now we proceed with the jury. The first member of the jury this year is George Bacalor from Australia. George has sponsored the additional Opera Prima Award on behalf of Amstrad CPC Classic Gaming and Demos Group. This prize, which awards the best game being first creation of their authors. George has been involved with the Amstrad CPC since 1986. His first ever personal computer was a CPC 464. Then, later, he upgraded to a CPC 6128 and remained loyal and devoted to the Amstrad CPC ever since. In 2008, he teamed up with Neil Reeve and became a major content provider and writer for the Amstrad Action 118 Tribute magazine. In 2015, he established the Facebook group Amstrad CPC Classic Gaming and Demos, where the focus is on promoting and giving much exposure to the Amstrad CPC games and their developers, in particular homebrew developers. The group is composed of over 1,200 members and continues to grow. Unfortunately, due to problems with the time zone difference, George will not be live with us tonight, but he has given me a text to read on his behalf. This is what George wanted to say to all of you. This is my first time as a judge and a sponsor of the CPC RetroDev, and it's an absolute honor to be a part of it. I thank the organizers for allowing me to participate in such a cool Amstrad CPC gaming competition. With 41 entries this year, it's an incredible response. The games this year, in my opinion, have greatly improved on previous years. I have enjoyed playing all of them. It's great to see more game entries from students demonstrating what they have learned and showing us what they are capable of producing on the beloved Amstrad CPC 464. I believe these year entries by the students are far better than previous years. I congratulate everyone, and in particular the students, for making the 2019 CPC RetroDev games of a high standard. It was a very hard decision to decide on the Opera Prima Award. The standout for me was a game using two colors to excellent effect. Mode 2 is not a common graphics mode for Amstrad CPC games. I don't believe any other developer of the contest used Mode 2.
My understanding is that the developer of this game had only learned how to use CPC Telera recently. Making a game like this within 64 kilobytes is fantastic, especially when you consider the game includes loading screen artwork and a mini introductory how to play cutscene. It also includes a technique of switching views while playing, which is, in my opinion, an innovative for 8-bit gaming and is brilliantly executed. It is, for me, a deserved winner for the first time Amstrad CPC game developer. My congratulations to the winner of the Opera Prima Award goes to Earth Defender by Carlos Pelegrín. Enhorabuena. Totalmente inesperado. Vamos, no había preparado nada, pero desde luego que sí que tengo que agradecer a la gente, sobre todo en tu persona, por organizar esto y todos los que están detrás. Y también toda la gente que está ahí detrás de la comunidad, gente como Javier Ortiz, como Juanje, que también son gran parte de este jurado, porque ayudan a mantener este espíritu. Y la verdad, y también muchas gracias al jurado. La verdad es que muy, muy inesperado y muchas gracias. Y también gracias a George. Enhorabuena. Congratulations, Carlos. I think like George said, your award is well deserved because of your innovative gameplay. Well, and we start now with the first member of the general jury. The votes of the main jury, and I will start explaining that the jury is composed of two groups. There are professional members and special members. The professional members award points to 15 games each member, and up to 23 points for their selected best game. Each member evaluates only one aspect of the games. These aspects are artificial intelligence, graphics, music, and playability. There are 4 judges for playability and 2 judges for each one of the other aspects. The first professional judges are David Ferriz and Antonio Pastor from the well-known Devilish Games Studio. Devilish was founded in 1998. They have created more than 150 games for multiple platforms since then. Amongst these games stands out Path to Nemosyn, which recently appeared on Steam and shortly will be available on consoles too. And also King Lucas, which is a tribute to 8-bit platformer games. The first professional judges, besides creating independent games with Devilish Games, David and Antonio have great experience developing advert games and serious games for big international trademarks like the BBC, the MTV, Movistar, Famosa, or Danone, with their agency Spherical Pixel. Both David and Antonio wanted to be live with us today, but for different reasons, it became impossible for them. However, they have recorded a video to give us their views and votes on artificial intelligence. Ponlo al principio. Y bueno, formamos parte del equipo de Devilish Games. Estamos muy contentos por ser jurado un año más en la CPC Red. Hola a todos. Gracias, Fran, por la presentación. Yo soy David Ferriz. Yo soy Antonio Pastor.
Y bueno, formamos parte del equipo de Devilish Games. Estamos muy contentos por ser jurado un año más en la CPC RetroDev. Para esta ocasión hemos tenido el placer de analizar los juegos, tratando de elegir la mejor inteligencia artificial y también la calidad técnica. En general, hemos visto propuestas muy interesantes gracias a esta competición, tanto de gente con experiencia como de los alumnos de la UA y de otras universidades que han participado a lo largo de todo este tiempo. Esperamos bueno, que esto siga adelante muchas ediciones más. Bueno, aconsejaros también a todos que si alguno se ha quedado así con la espinita clavada de no haber podido completar el juego como quería, pues que no lo abandone y que poco a poco lo termine, y así es como que le da una segunda vidilla, ¿no? Que así al fin y al cabo es como al final se consiguen grandes propuestas. Comentaros también que este año en general, la verdad es que ha habido mucho nivel y deciros que nos ha costado bastante elegir los primeros puestos. Así que daros la enhorabuena a todos. Y bueno, ya si os parece bien, no nos enrollamos más y vamos a pasar a deciros cuáles han sido nuestros tres mejores juegos en cuanto a inteligencia artificial y calidad técnica. En tercer lugar, Legend of Steel. Legend of Steel, 16 points. Vale, en segundo lugar, Jarlath. Jarlath, 19 points. Y bueno, el primer puesto es para The Adventures of Timothy Gunn. The Adventures of Timothy Gunn, 23 points. Y nada, enhorabuena a los ganadores. Muchas gracias a todos por participar. Cada año que pasa, bueno, tenemos la suerte de ver cómo esto va creciendo, cómo esta competición cada vez tiene más juegos para valorar, cada vez tiene más calidad técnica. Y por lo tanto, bueno, estáis haciendo una gran labor bueno, por mantener un sistema como Amstrad vivo y bueno, está ahí al pie del cañón. A todos y nada, hasta la próxima. Y bueno, suerte en el resto de categorías. Thank you very much, David and Antonio, for your collaboration on the six editions of the CPC RetroDev. Okay, the first votes are in, and we see that the classification is changing. Many of us are shivering right now with the classification. And now we receive José Manuel Fernández García, also known as Speedy, for his votes on music and sound effects. Speedy has been working for games specialized magazines since the 90s. Loading, Game Type, Retro Games, Star T Magazine, Mary Station, Mundo Gamers, Retro Gamers, and the list goes on and on and on. He also has collaborated with radio and TV programs and is the director of methodologic.net site and podcast. Finally, he is co-author of Genesis and Continue Play and Obsequium, three of the most relevant game historic books nowadays. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, José Manuel. Bien hallado, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, creo que tenemos un micro muy potente al otro lado. Veo que te oímos con mucha fuerza y ahora hemos perdido tu cámara. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has visto este año los juegos y sobre todo respecto al año pasado que ya fuiste jurado y cómo ves la evolución, la cantidad, la calidad? ¿Qué tal? Pues me ha sido muy interesante lo que ha ocurrido porque ha sido casi como nos ocurría antaño, ¿no? Con el catálogo de Amstrad. Ha sido como esa evolución de un año a otro, de esa, digamos, ese avance, ¿no? Que recibía el propio software de cara al usuario.
y vivirlo hoy es algo muy interesante, ¿no? Es como una especie de retrojugada, una retrovuelta a ese pasado tan entrañable, y ver realmente que se han hecho los deberes. O sea, ha sido fascinante. La verdad es que hemos pasado de 29 a 41 juegos, nada menos. ¿Te ha costado mucho decidir a los mejores este año? Ha sido, sobre todo esa cúpula de elegidos, ha sido muy complicado, muy complicado. He sudado tinta. Lo único que me ha, o sea, siempre me duele un poquito, sobre todo como amante de todo lo relativo con el sonido, la música y demás, es el encontrarme con piezas que no tenían ningún tipo de sonido ni ninguna música. Comprendo que la premura del tiempo muchas veces, pero yo siempre me gustaría decirle a los compañeros que nunca olviden ese matiz, por pequeño que sea, porque siempre habrá alguien que lo valore tanto como la jugabilidad o como los gráficos. Verdaderamente estoy de acuerdo contigo en que la música hace mucho por un juego. También, evidentemente, si es mala música puede hacer mucho por un mal juego, pero sí, hace falta que tengan música para darle ese plus, sobre todo de sentimientos. Correcto, correctísimo. Bueno, ¿qué te parece si nos dices cuál es tu tercer elegido, el tercer juego de tus tres primeros? Pues vamos allá. El tercero, me ha costado llegar un poco a él porque tenía una serie de dudas, pero Deeper Warrens me ha encantado en ese aspecto. Deeper Warrens, 16 points. Ha sido genial porque, a pesar de no tener una técnica muy rebuscada, pero ha sido una música muy pensada para esa ambientación y para ese trabajo. Me ha encantado. Genial. ¿Y qué tal nos dices de tu segundo? El segundo es Operation Alexandra. Operation Alexandra, 19 points. Se ve que su autor, McLean, conoce el chip de sonido del CPC como nadie. Es una burrada lo que ha hecho. Maravilloso. Creo que McLean tiene ya bastante experiencia en estas cosas. Exactamente. Le mandamos un saludo desde aquí. ¿Y qué tal si nos dices tu ganador para la categoría de música? Pues ya digo que ha sido discutido, o sea, he tenido ahí una trifulca mental, pero Jarlac, de José Antonio Martín, se lleva el campanazo, a mi parecer. Jarlac, 23 points. Pues muchísimas gracias, José Manuel, Speedy. Como el año pasado, es un placer tenerte con nosotros y esperemos que puedas seguir en próximos años. Muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros aquí presentes, y ha sido un placer absoluto. Muchas gracias. Estaremos. Un saludo. Un saludo. Well, everything is evolving right now, and it will evolve much because we have just started. And now we continue with the first of our special jury members. Special members are great personalities of the past and present of game development industry in general. Each one of them gives away their own special mention to one of the games, which is economically valued in 135 euros. Moreover, they also give points to their 15 selected games, up to 37 points for the best of them. Our special jury member is none other than Carlos Abril. Carlos is recognized by the Amstrad community because of his great game Fantis, also known as Game Over 2, in 1987, which was in turn the first commercial game he launched for Amstrad, Spectrum and MSX platforms. Since then, moving on, Carlos has never stopped working in the computer games industry. Carlos founded Dynamic Multimedia, FX Interactive, and Crocodile Entertainment. He is also responsible for most famous PC Football and PC Basket saga. He has also recently developed impressive titles like Sub-Zero for PlayStation 3. He now works as lead gameplay programmer for Ubisoft Reflections, and is today with us to vote games on fun and playability
and to give his Carlos Abril special mention. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Fran, ¿qué tal va todo? Siempre es un placer recibirte por aquí. Me has estado comentando mientras evaluabas que este año te ha sido muy difícil y que si jugabas los juegos varias veces eras capaz de cambiar varias veces tus decisiones. Sí, la verdad es que este año se ha notado una subida de nivel en los juegos respecto al año pasado, y creo que ha habido cosas bastante interesantes para ver. Y mis felicitaciones a todos los concursantes y a toda la gente que participa, ¿no? Y como antes que sí, creo que se nos está entrecortando. No sé si lo último que has dicho no hemos llegado a oírte. Simplemente decir que mucho ánimo para todos los estudiantes que han hecho este proyecto, que creo que les va a ser muy útil en el futuro. Vale. Seguramente, no sé si estarás usando alguna wifi o algo, porque te empezamos a oír y al rato de empezarte a oír te hace la mala pasada Skype y de repente dice, te dejo decir lo primero y lo segundo no. Pero bueno, más o menos te hemos entendido lo principal, que es que efectivamente das ánimos a la gente que está haciendo y a los estudiantes. Y a ver si Skype te deja decirnos algo de cómo has percibido la calidad de los juegos este año. Sí, yo te oigo muy bien, ¿eh? Y te oigo muy bien. Pues no sé qué pasa. Nada, lo que he dicho es que este año, no sé si muy bien, este año creo que la calidad se ha notado una mejora respecto al año pasado y creo que había cosas muy interesantes. Me ha hecho mucho ilusión ver assemblers y los emuladores funcionando con el código, y creo que es una experiencia muy útil para los programadores del futuro. Estupendo. Creo que en eso ya lo hemos hablado más de una vez, y tú, igual que muchos de los que hemos trabajado haciendo videojuegos, opinas que conocer las cosas desde la base es necesario para poder hacer las cosas bien. Sí, saber cómo funcionan es bastante útil. Bueno, sin duda a ti no te lo vamos a decir, porque creo que llevas bastantes años en ello. ¿Qué te parece si pasamos a que nos digas el tercero de tus tres mejores? Pues el tercero de mis tres mejores es OPQA de Manuel Sagra. OPQA versus QAOP, 26 points. Creo que es la combinación correcta de teclas. La primera de las dos, ¿no? Mi segundo el premio va para Jarlak de Retrobyte Production. Jarlak, 31 points. Y el primer puntuado es Operation Alexandra de 4MHZ. And the winner is Operation Alexandra, 37 points. Winner of the Carlos Abril Special Mention. And the members of 4MHz, I know, are present here. Please come to receive your award. Enhorabuena. Muchas gracias a Carlos por este pedazo de premio. Bueno, para nosotros es una pasada recibir este premio de Carlos, un ídolo de nuestra juventud. Estamos muy contentos en 4MHz porque sabemos que la competencia es dura, no durísima. Y vamos, pues muy contentos y nos parece una pasada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la gran producción que habéis hecho. Muchísimas gracias, Carlos, por estar otro año más con nosotros y por dar los buenos consejos que das y esa mención. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por contar conmigo. Esperamos que podamos verte de nuevo en la próxima edición. Claro, por supuesto. Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego.
This is becoming tight for some of the positions. I think there are two leaders right now, and there are three games competing for the other two positions, and another three games that may start to compete. Let's see. Okay. Our next judge is Juanje, head of the YouTube channel Juanje Juega, lead of the initiative Hora de Juego, and recent member of Ready and Play. He's passionate about 8-bit gaming in general and produces great quality videos and reviews of Amstrad, Classic, and Homebrew games. His votes today will be awarded to the graphics category. Juanje, muy buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos los que estáis ahí. Y como siempre, pues muchísimas gracias un año más por dejarme participar como miembro del jurado en la CPC RetroDev. Es un placer, por supuesto, tenerte aquí, sobre todo con tu historial de dedicación al Amstrad CPC, con muchísimas cosas que has hecho, muchísimos vídeos que hemos podido ver. Y desde tu experiencia jugando y, como tú has dicho alguna vez, manqueando distintos juegos de Amstrad, ¿cómo has visto los juegos de este año? Bueno, antes de contestarte a la pregunta, quería mandar un saludo a Chema, de la revista Retromanias, con el cual he hecho muchos directos de Amstrad CPC, sin el cual no habría sido posible, y este año pues no está aquí con nosotros, y desde aquí le quiero mandar un saludo a Chema y espero que le vaya bien y el próximo año vuelva a estar con nosotros. Respecto al nivel de la CPC de este año, he de decir que con toda la CPC que tenemos ya, estoy muy de acuerdo en la línea de Speedy, ¿no?, en la que año a año, tanto estudiantes como desarrolladores de los, digámoslo así, tradicionales, se van superando día a día. Aspecto musical, aspecto gráfico, inteligencia artificial, y eso no deja de ser una magnífica noticia para lo que es el CPC y el mundo del retro en general. Me parece genial tanto tu opinión como sobre todo ese saludo al que me uno, que se lo mandamos desde aquí a Chema. Chema, que estuvo con nosotros como miembro de jurado en las anteriores ediciones, en representación de Retromaniac, y al que todos queremos muchísimo y esperamos que pronto pueda estar otra vez con nosotros. Y es más, desde aquí no solo me uno, sino que pido por favor que le mandéis un aplauso. ¿Qué tal has visto este año los juegos de los estudiantes? Pues me ha llevado sorpresas gratas, ¿no?, a todos los niveles, ¿no?, que se pueden analizar dentro de lo que es un producto, en este caso para CPC. Se nota que cada año se van esforzando más, ¿no?, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que aquellos estudiantes o aquellos programadores que a lo mejor no dominan todavía la máquina o todavía no se han hecho con la pericia suficiente, lo están compensando con originalidad en los juegos, ¿no? Y eso es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Hay de todo, pero hay productos que son realmente originales, ¿no? No solo ya el juego de disparo, el juego de plataforma, sino que se le está un poquito dando ahí una vuelta de tuerca a lo que es la jugabilidad, y eso me resulta fascinante viniendo de gente tan joven, ¿no? O sea, estamos ante un hecho realmente alucinante, ¿no?, que los estudiantes busquen una manera de compensar jugabilidad o diversión con, por decirlo así, como con nuevos géneros, ¿no? Está todo inventado, pero, oye, ese puntito de originalidad este año es lo que más me ha llamado la atención de ellos. Desde luego, siempre es bueno que cada año tengamos algo nuevo en lo que fijarnos, algo que le da la vuelta de tuerca a lo anterior y que consigue cosas que hasta ahora no habíamos conseguido. ¿Qué te parece si pasamos ya a anunciar tu tercer clasificado? Hay que reconocer que este año, como todos los años anteriores, ha sido muy difícil. Y bueno, aquí va mi tercer puesto para Timothy Gunn. The Adventures of Timothy Gunn, 16 points. ¿Y tu segundo puesto, Juanje? El segundo puesto, que va muy parejo al primero, pero había que dar algunos, se lo lleva Harlack. Harlack, 19 points. Y con un poco de suspense, ¿cuál es tu ganador? Ganador, y darle la enhorabuena tanto a los que he puntuado como al resto de gente que ha presentado un juego nada más y nada menos 41. Mi ganador en el aspecto gráfico es para Operación Alexandra. Operación Alexandra, 23 points.
Muchísimas gracias, Juanje, por estar un año más con nosotros y esperemos, sobre todo, que no sea el último. Gracias, Juanje. Gracias a todos, un saludo, buenas noches y suerte a todos, chicos. Enhorabuena. Un saludo. This is getting tighter. Now we have a tie in the lead. Wow. Okay. Let's proceed. We need to get out of this tie. Our next jury is Jesús Relinque, also known as Petja. He is co-author of the Continue Play and Genesis books that present a great overview of the startings of the Spanish video game story. He's also collaborator on the Conectados radio program from Canal Sur Radio and writes for Retro Gamer magazine. He will be giving votes today for best playability. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Petja. ¿Qué tal? Pues gracias a ti, Fran, por contar conmigo un año más. Es un auténtico placer compartir aquí con todos vosotros, con los estudiantes, los participantes y con el pedazo de jurado que habéis elegido, que este año ya se sale, ¿eh? Desde luego, para nosotros es un placer que estés tú ahí y gente como tú que le dé de verdad prestigio a este concurso. Pues la verdad, comentarte así en líneas generales que yo creo que esto es un poco como el día de Reyes, ¿no? De hace mucho tiempo ya, de hace 30, 40 años. Es como si te levantaras y pudieras probar una serie de juegos que te han regalado y ponerlos uno tras otro en el Astra y descubrir juegos que te sorprenden, ¿no? Te divierten, algunos te hacen reír. Es una maravilla, la verdad. La verdad es que se me ocurren pocos cumplidos tan bonitos como decirle a la gente que sus juegos para ti han sido como un regalo de Reyes. Sí, sí, me lo he preparado a conciencia, ya ves, no podía decir cualquier cosa. Bueno, asumo que eso es porque te han gustado y porque has descubierto cosas chulas. ¿Hay alguna cosa reseñable entre lo que has descubierto que quieras mencionar? Pues sí, hay juegos que son auténticas sorpresas, como tal y como han comentado algunos de mis compañeros, ¿no? Como Juanje. Esa originalidad, esa frescura y esa imaginación que es un poco intrínseca a la época de los 80, ¿no? El suplir la falta de técnica quizás o de experiencia en el sistema con esa imaginación y la creatividad, ¿no? Que se nota en cada juego. Estupendo. Vamos a pasar ya, si te parece, a que nos anuncies y no tengamos más en vilo a la gente y empecemos por tu tercero. ¿Cuál es tu tercer mejor juego? Pues un poco a modo introductorio, creo que este año ha habido el Barça y el Madrid, claramente, ¿no? Ahí pugnando por el primer puesto. Y como digamos, yo soy de Cádiz, ¿no? Y como el Cádiz Club de Fútbol, que es la sorpresa de esta liga, yo voy a poner a Fútbol F3, el juego de futbolín. Fútbol F3, 16 points. Me ha encantado, y además es un homenaje al gran Finisterre, que fue el creador del futbolín, así que magnífico. La verdad es que si hablamos de un juego original, sin duda uno de los que ha sorprendido este año. ¿Qué tal si pasamos a tu segundo? ¿Cuáles son tu Barça y tu Madrid? En este caso el que queda segundo, que no te voy a preguntar si eres del Barça o del Madrid. Pues el Barça ha quedado segundo y y es el Jarlak. Jarlak, 19 points. Eso es, un juegazo, me ha recordado mucho a Undra, al gran clásico de Dynamic, y la música evidentemente del señor Martín, que es un maestro. Estoy seguro de que nadie te juzgará por las decisiones que has tomado, pero sí por llamar segundo al Barça. Totalmente de acuerdo, lo asumo. Bueno, ¿qué nos dices de tu ganador? Pues el ganador, un juego que me ha resultado tan bueno técnicamente como currado en torno a la idea, ¿no? Creo que no he visto nada parecido en Astran hasta el momento. Operation Alexandra. Operation Alexandra, 23 points. Juegazo y desde aquí mi enhorabuena a 4 MHz y a mi compañero de empresa, no tiene nada que ver,
que el señor Navarro esté en mi empresa ahora mismo es totalmente circunstancial. Pero ningún conflicto de intereses que reseñar, ¿verdad? Nada. Muchísimas gracias por participar un año más con nosotros y esperamos, Petya, que sea el segundo de muchos años más. Gracias, Petya. Yo también lo espero. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un saludo. I think Barcelona and Real Madrid are getting higher and higher. There is a gap between those who Petya called Barcelona and Real Madrid and the rest. But the rest are in a deeply battle. Well, many things can change. Let's continue now. Next, we have with us Daniel López on behalf of Amstrad Eterno, who will be judging games on music and sound effects. Daniel is part of the organization of Amstrad Eterno and Un Pasado Mejor blog, A Better Past in English. He also collaborates organizing Amstrad Eterno annual Amstrad Dedicated event, which is the main Amstrad reference Spanish event every year. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Veo que tienes la camiseta apropiada para hacer la presentación de esta tarde-noche. Por supuesto. Sin ella no voy a ningún sitio. Bueno, ¿qué puedes contarnos de los juegos que has tenido la oportunidad de disfrutar este año? ¿Te han parecido, como a Petya, un regalo de Reyes? Pues sí, la verdad es que sí, me han sorprendido bastante. Se nota la calidad que van cogiendo año a año y la verdad es que me gustaron muchísimo. Hay juegos que todavía sigo jugando. ¿Y qué nos puedes decir de la calidad de los juegos de este año y qué te ha parecido el nivel de los estudiantes? Pues más que nada el nivel de los estudiantes es que me asombra cada día más. Vamos, quiero felicitarlos y tienen mi admiración porque la verdad, solo por el hecho de presentar un juego y dedicar su tiempo a hacerlo, merecen todo mi respeto y darles la enhorabuena porque la verdad, también pedirles que no lo dejen en el olvido, que no los dejen olvidado, que se marquen pequeñas metas y que poco a poco que lo vayan realizando y llegar a completar del todo, que seguro que conseguirán grandes juegos. Sin duda que siguiendo buenos consejos pueden conseguir grandes juegos y, ¿por qué no?, aquellos que hoy no alcancen el primer puesto de la calificación, que lo alcancen en un futuro. Por supuesto. Llegarán a ser algo. Bueno, estamos viendo tus 12 menos valorados votos. Nos quedan tus 3 principales. Aquí ya hay murmullos solo con tus 12 menores votos. Veremos a ver si tus 3 principales producen también algún desasosiego. ¿Qué nos dices del tercero? Pues mi tercero sería Timothy Gunn. The Adventures of Timothy Gunn, 16 points. ¿Tu segundo es? Operation Alexandra. Operation Alexandra, 19 points. ¿Y tu primero? Pues mi primero va para Jarlak. Jarlak, 23 points. Y creo que tus votos, como puedes comprobar, causan desasosiego porque acabas de producir el segundo empate consecutivo esta noche entre los 2 primeros puestos de la clasificación. Me lo temía. Muchísimas gracias, Daniel, por estar ahí con nosotros, por representar a Amstrad Eterno. Dale también un saludo a Tila Merino de nuestra parte y esperamos que Amstrad Eterno siga ahí muchos años más con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.
Wow. I have nothing more to say. Wow. This is becoming increasingly difficult. There are more gaps in the classification, but as you have seen, many things can change. And one of the things that can make things change is an special jury member, like the one is coming now. Now it's time for another grid boost with our second special jury member, Pablo Ariza. Pablo is well known for his work on games like Rescate Atlantida and Astro Marine Corps under the Cryptsoft and Dynamic trademarks back in the day. We Amstrad CPC fans consider him a legend because of his technical achievements. He left computer games industry years ago, but has continued working on impressive technical developments. It is an immense pleasure to have him with us tonight to give his votes on technical development and artificial intelligence. Muy buenas noches, Pablo. Es un placer saludarte. El placer es todo mío de estar aquí con vosotros esta noche y participar en este concurso. Como ya te comenté hace algún tiempo, los estudiantes aquí presentes, muchos de ellos han tenido la oportunidad de probar alguno de tus juegos, como por ejemplo Astro Marine Corps. Y creo que les ha gustado mucho y, sinceramente, igual que los que en su época pudimos jugarlo, seguramente te admirarán por la calidad técnica de lo que conseguiste. Bueno, pues me alegro muchísimo, desde luego. No sabes la alegría que da que después de 30 años todavía se pueda tener en consideración estos juegos. Y sobre todo por estos estudiantes que han demostrado una calidad este año en los juegos que han hecho ellos, tremenda, que da más valor a que aprecien el trabajo de uno, que uno cualquiera que pase por la calle. Bueno, viniendo de alguien como tú, decir que la calidad técnica es muy buena no es algo como para que nos lo tomemos a broma. ¿Has visto alguna cosilla que te haya llamado la atención este año, aparte de los tres ganadores de los que hablaremos ahora después? Hombre, este año, como ya te he comentado en varias ocasiones, la cantidad de los juegos ha aumentado considerablemente y la calidad media yo creo que también. De todos los juegos en general, pero llama la atención el aumento de la calidad de los juegos de los estudiantes, lo cual supongo que también algo tiene que decir de su profesor y de la CPC entera, etcétera. Pero desde luego dice mucho de los propios estudiantes también, y desde luego me parece que es una buena muestra de que esto es una buenísima iniciativa para formar profesionales concienzudos para el futuro, ¿no? Que no piensen que se puede hacer cualquier cosa y que porque se pueda escribir se puede hacer tal y como se escribe a la primera, ¿no? Que se enfrenten a las dificultades del mundo real de unos tiempos de ejecución y una memoria limitada. Eso me parece algo maravilloso, ¿no? Y enfrentarse a un sistema que no conocían de antes, me parece increíble lo que han hecho, la verdad. Pues sin duda alguna te agradezco el comentario por la parte que me toca, pero evidentemente tengo que decir, igual que tú sabes, que al final la responsabilidad mayor de la calidad de lo que uno produce es de uno mismo y no de lo que le dan hecho, así que creo que captarán el mensaje de que se lo han currado y que tú estás contento con ello. Desde luego se lo han currado increíblemente este año, sí. Bueno, y después de esto, ¿qué te parece si nos dices cuál es el tercero de tus tres favoritos? Pues el tercero quizás sea el más representativo de esto que hablamos. Es un juego de estudiantes y me parece increíble el acabado que tiene en todos los aspectos. Es Legend, de tus estudios. Legend of Steel, 26 points. Bueno, y después de eso, ¿qué nos dices del segundo? El segundo es de unos viejos conocidos de todo el mundo de la escena retro y que se puede decir de ellos, más que su juego habla por sí solo, que es Operation Alexandra. Operation Alexandra, 31 points. La verdad es que sí, que habla por sí mismo y aquí los han comparado antes con el Barça y el Real Madrid. Sí. Pero bueno, nos falta tu mejor juego según el punto de vista técnico y de inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido para ti el mejor? En mi caso yo he votado al Barça de número uno y el ganador es Harlack.
Jarlak, 37 points. And Jarlak is now the winner of the Pablo Ariza Special Mention on Technical Achievement and Artificial Intelligence. And as the members of Jarlak cannot be here to receive the prize, Lourdes Maslillo will get the award on behalf of Retrobytes. Big applause for them. Enhorabuena. Y me gustaría decir unas palabras en nombre de Retrobytes Productions. A Retrobytes Productions nos gustaría agradecer a Fran Gallego, al resto de la organización y a cada uno de los miembros del jurado el hecho de organizar y colaborar en un evento como es la CPC RetroDev. Por supuesto, también el habernos otorgado este premio, del cual nos sentimos muy orgullosos y agradecidos. Nos gustaría también felicitar al resto de premiados y en especial a todos los estudiantes que han presentado su juego a concurso, hayan resultado premiados o no. Sabemos perfectamente el esfuerzo que supone presentar un juego a este concurso y todos los participantes merecen su reconocimiento. Por último, agradecer a nuestras parejas, Berta, Loli y Abby, el tiempo que les hemos robado para poder dedicarle a nuestro hobby favorito. Esperamos que todo el mundo pueda disfrutar de Jarlak y hacer que todo ese tiempo invertido haya merecido la pena. Gracias. Muchas gracias. Déjame un momento. Puedes enseñarlo si quieres. Muchísimas gracias, Pablo, por estar ahí un año más, por evaluar los juegos, incluso con lo difícil que ha sido este año, por dar tu visión técnica. Y espero que en un futuro lo mucho que hiciste por el Amstrad pueda servir de enseñanza para que muchos otros podamos hacer también muchas más cosas siguiendo tu estela. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Efectivamente ha sido muy difícil este año valorar, casi cualquiera de los 7 primeros podría haber sido el primero, pero aún así estaré encantado de seguir participando con vosotros en esta iniciativa y espero vernos el año que viene. Muchísimas gracias, Pablo. Te esperaremos el año que viene. Un saludo. Hasta luego. Seems that the comparison with Barcelona and Real Madrid was certain. They are now far away. Well, maybe not this year, but in other years. Okay. I'm sure that those who follow football have understand what I have just said. Okay, next. You remember, we continue with Carlos Aragonés from Lucera Project. And Carlos started programming in BASIC with an MSX computer when he was only a child at school. He then moved to Commodore Amiga platform and quickly learned assembly language at high school. He didn't start C programming until he started his studies here at the University of Alicante. He is one of the most advanced programmers I've had the opportunity to meet and learn from, thanks to his initiative called the Assembly Club. He was a great demo singer in the 90s and in the 2000s. He has also worked for many different companies developing advert games, CAD software, and incredibly powerful and smooth 3D and game engines. He started his own game development company called Lucera Project, with which he has developed more than 35 games. In 2016, he started working for Gamehouse here in Alicante up to today. Unfortunately, he had some appointments that prevented him to be with us tonight, but he has recorded a video to give you his impressions on the contest and his votes on artificial intelligence. Espacio. Hola a todos. Antes de nada, me gustaría disculparme por no haber podido estar presente durante la ceremonia.
Imagino que mi gran amigo Gran Gallego ya me ha presentado, por lo que voy a obviar esta parte. Llevo varios años siendo jurado de este evento, y me alegra mucho poder decir que la calidad de los juegos presentados ha ido creciendo año tras año en todos los aspectos. Calidad del código, gráficos, sonido, gameplay, diseño, todos ellos. Muchos de los juegos tienen una calidad profesional. Son juegos que me hubiese encantado comprar y jugar hace 30 años. Me parece muy importante que hoy en día, a pesar de la tendencia actual de requerir más y más recursos para hacer las mismas cosas, algunos profesores como Fran Gallego sigan enseñando a sus alumnos a programar en un entorno tan limitado como es el Amstrad CPC, con limitaciones de potencia de cálculo, capacidad de memoria, número de colores, canales de audio, etc. Además, creo que es muy importante para los alumnos aprender a programar ensamblador, ya que nos da una visión más real de cómo funcionan las cosas en un ordenador. Por todo esto, quiero agradecer públicamente a Fran Gallego, que siga al pie del cañón, a contracorriente, ayudando a las nuevas generaciones a ser mejores ingenieros. Bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo, por lo que voy a pasar directamente a nombrar a los tres ganadores en la parte de inteligencia artificial. En el tercer puesto tenemos a The Rookie Thief, de CP... The Rookie Thief, 16 points. En el segundo puesto tenemos a Legend, de Todd Steele. Legend of Steel, 19 points. Y por fin, como ganador, tenemos a Fußball F3, de Kike Mikel. Fußball F3, 23 points. Felicidades a todos por estos increíbles juegos de los que he podido disfrutar. Enhorabuena. Thank you very much, Carlos, for your kind words. I know for sure that you would have enjoyed to be here as you enjoyed on past years, and for sure we will have many new opportunities to meet in the future. Thank you very much for continuing supporting our contest. Well, we are well advanced. We have just a few members of the jury, and things are getting complicated. Let's see. Our next jury, the seventh of the main jury members, the professional jury members, is an international member, which is well-known personality of the Amstrad CPC international community, Tim Riemann, also known as Octoeight. Tim got his first Amstrad CPC when he was 6, and this might be the reason why he studied computer science later. He is known in the scene as Octoeight and for his Amstrad CPC news dedicated website that features the latest game and applications. Nowadays, he is working as a software developer for a big German lighting manufacturer, building up free Internet of Things networking called the Things Network. In his hometown, and can sometimes be found as a speaker on several conferences. He is with us tonight to give his votes on playability. Welcome, Tim. It's a great pleasure to have you with us tonight. Hello, friend, and hello, you guys there. Thanks for having me. It's a real pleasure to have you with us tonight. As you already know, you are well-known in the international Amstrad CPC community. All of us have great respect to you and to your news website. And it's a pleasure to have here you to tell us what do you think exactly about the games you have had the opportunity to try. Yeah, thank you very much for the nice words. The games are just awesome. This year is the 41 games were submitted, and it is so awesome to see this improving every year, and the quality is rising every year. It's so great to see that, and that the people are trying to
develop around the restrictions of those old computers, and it's cool to see that. So have you seen anything special that has captured your attention while you were trying the games? I for myself, I'm normally a fan of puzzle games, and this is quite interesting, and I guess a game competition is complete if you have cat content, for example. And so unfortunately it didn't made it in my top 15, but Cat Pong was quite interesting. Okay, nice to mention some of the games that didn't made it to your 15. But let's now go to your three most important games. Which is your third selected game? My number three is Jarlak. Jarlak, 16 points. And what about your second game? Yeah, as I already mentioned about the puzzle games and skills and so on, my second game is Tau Lelet, 19 points. Okay, I think many people is murmuring about your selection, which is different from other judges. And that's nice, because having different selections makes the contest more diverse. But what about your winner? And finally, my number one place, Operation Alexandra. Operation Alexandra, 23 points. And now with your final selection, Operation Alexandra is 3 points up front in the classification with respect to Jarlak. It's becoming very tight. Thank you very much for your votes and for supporting the contest. Thank you very much for having me again, and enjoy the evening and your game submissions. They are really, really very great. Thank you very much for your kind words. It was a pleasure to have you, and hope to see you in the next edition. Yeah, why not? Okay, see you, man. Bye. Oh, I saw you murmuring. I think you are trying to anticipate which one will win, because it seems now clear that there are two main candidates. Maybe they are not the only candidates, because we still have three jury members. Let's see. Okay, our next professional jury member is none other than Eduardo Arancibia. He's co-founder, together with José María Litarte, of Arcade Vintage, one of the biggest Spanish arcade-devoted organizations and the first organization of Spain in conservation and restoration of arcade machines. He also works as CEO of Visual Retro Computers, which is dedicated to documentation and dissemination of classic computing. Moreover, he is personally a great collector and exhibitor of old computers, manager of Visual Solutions, Microsoft partner, Microsoft certified trainer. Moreover, he is here with us in person to give his impressions and votes on graphics. Eduardo, please. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos, muchas gracias, y gracias a Fran Gallego por contar con nosotros, conmigo en persona, con Eduardo, con Arcade Vintage. Y bueno, voy a leer unas breves palabras. En primer lugar, como decía, gracias a CPC RetroDev por contar con nosotros, con Arcade Vintage. Desde Arcade Vintage trabajamos para la conservación de los videojuegos clásicos arcade. Pero sobre todo, además de esto, lo que nos gusta preservar es el componente social del juego. Intentamos que
intentamos que todos juntos podamos trabajar de forma distinta a como lo hacemos con los videojuegos por internet, ¿no? Lo que queremos preservar es aquello de juntarse con amigos, a echar una partida, poder luchar por conseguir un récord y, cómo no, decirle al compañero de al lado aquello de te lo paso, yo te lo paso. Como arcadianos que somos, también disfrutamos muchísimo de estas propuestas de CPC RetroDev, pues son juegos sencillos, rápidos, divertidos. En muchos casos son cercanos al arcade más puro, ¿no? Analizar la calidad gráfica, que ha sido una tarea en la que me he divertido mucho y por la gran calidad que hemos encontrado, ¿no? Entre la mitad de la tabla hacia arriba ha sido complicadísimo poder tomar la decisión, ¿no? He quedado muy sorprendido del trabajo que han realizado tanto los estudios como los estudiantes. Se nota que han empleado muchísimo tiempo y han puesto mucho tesón en el trabajo que querían realizar. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería comentar, y 8 bits para siempre, 8 bits forever. Muchísimas gracias por tus palabras, Eduardo. Creo que les han gustado. ¿Qué te parece si pasamos a desvelar tus tres ganadores? ¿Nos dices cuál ha sido tu tercero? En tercera posición, The Adventures of Timothy Gunn. The Adventures of Timothy Gunn, 16 points. Maybe César, who is the creator of the game, has tried to convince you to upload on the... You like the game. That's nice. Okay. ¿Qué tal si nos dices tu segundo? En segunda posición para... Un momento. Voy a darle un poco más de... En segunda posición, Operation Alexandra. Operation Alexandra, 19 points. Bueno, vamos a darle un poco de emoción, ¿o qué? Tenemos emoción. ¿Qué opinas del primero sin decirnos su nombre? El primero es el que me está causando estas ojeras, porque estoy dedicándole varias horas por la noche a ese juego. No me digas que estás jugándolo ahora mismo. Lo estoy. Bueno, ¿y qué tal si nos desvelas cuál es ese juego que te quita el sueño? Bueno, voy a ser original, es Jarlak. Jarlak, 23 points. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muy bien, muchas gracias a todos y invitaros a que visitéis Arcade Vintage y que conozcáis un poco aquellos videojuegos de los años 70 y 80 con los que nos hemos criado los que somos un poquito más mayores, y que disfrutéis de todo lo que tenemos allí. Gracias a todos. Seguro que sí, iremos para allá. Gracias. Thank you very much, Eduardo. I had the opportunity to be with you some weeks ago because you invited me to your 5th anniversary, and was really nice. And I second your words, and I invite everybody to come to your Arcade Vintage site and enjoy the machines, because they are really well conserved and they deserve to have some joy with them. Okay, we are arriving to the end, but we still have some judges, and in particular, the next one arriving to the final of the contest with everything or almost everything to be decided. We welcome our third special member of the jury, César Astudillo. As many you may already know, César Astudillo, also known as Gominolas, has been one of the best-known Spanish musicians of the 8-bit era, with more than 20 titles, many of them from the Amstrad CPC range. Nowadays, he only makes music as a hobby, but is in the last few years, he's been quite active in the retro computing scene, a member of honor of the Spanish Association of Classical Computing Users.
an organizer of one of the biggest retro events of the year, Retro Madrid. He will be voting today for music and sound effects and giving up to 37 points. Thank you very much for being with us, César. Good afternoon, everybody. It's nice to be here. It's a pleasure to have you, and I have to say that even being myself today a little bit more elegant than I'm accustomed to, you're still beating me. Yes, it's the third year in a row that I have the honor to handle this special mention, and it's always a pleasure to see so many person hours spent with that fantastic learning and entertainment platform that is the Amstrad CPC series. And I have a special message for you students, okay, who had to struggle with Z80 assembly language. Congratulations for having pulled out such beautiful games, okay, using a programming language that feels like running a half marathon through purgatory with a Lego brick inside each shoe. But I can assure you, your suffering is not in vain. Struggling with assembler will give you skills that you will find very useful in your future careers. And I have proof of that in the form of an anecdote. Okay. It's an anecdote about my dear former co-worker, Javier Fafula, who was an Amstrad programmer, among other platforms. Javier left the video game scene in the year 2000, never to return, as far as I know, but as soon as he left, he was hired by the Spanish Air Force to program the avionics on F-18 fighter planes. Really? Yes, and it was thanks to his assembler skills, he was one of the few people in Spain capable of working with those systems. So, okay, who knows? Thanks to your struggles with assembler, maybe you guys some years in the future will be working in something at least as cool as fighter planes. Maybe, okay, even video games. Okay, that's nice, because I usually try to give them some other examples, like our aeronautics industry, for instance, or aerospace industry, and it's nice to see that someone who learned assembly in his first years then started working in avionics, which is a quite tough subject, quite difficult. Yes, not only in avionics, but generally speaking in all kinds of embedded systems, especially embedded systems in aerospace industry, and also of course in the Internet of Things, where you are also using, again, very simple chips with limited capabilities. So assembler has a lot of future. I'm convinced of that. Okay, that's really nice. I think we have many people holding on a balance, waiting for your evaluation, and we shouldn't be so extensive, and we should try to give them what they expect. So what about, okay, your third selected game? Well, it is for a game with a very well-produced music that is real ear candy. Stereo delay effects, pulse bass, complex percussion. If the music pieces had only one fail, is that you wish they were longer. Foosball F3. Foosball F3, 26 points. And my second vote, it goes to a game with three pieces of music that are a technical and musical wonder. Pseudo chords, different instruments in the same channel, flanger and bending effects, and a catchy melody. Jarlak. Jarlak, 31 points. And my first vote goes to a game that not only uses the whole bag of tricks AY chip music has to offer, but that has the power to enhance so well the atmosphere of the game that you almost feel like you're there. Operation Alexandra. Operation Alexandra, 37 points, and winner of the special mention, Gominolas. And four megahertz, please come here and receive your award. Congratulations.
Congratulations again. It's becoming quite usual to have you here. That's too much to say. ¿Qué tienes que decir respecto a esto? Bueno, pues ante todo dar las gracias a César por su elección. Muchas gracias. Bueno, estoy seguro que McLean querría ofrecer su premio a todos los sacrificios que él hace por jugar a las cosas y hacer las cosas que más le gustan, ¿no? Entonces supongo que pues a su familia y a su mujer, estoy convencido. Y bueno, para nosotros una sorpresa estupenda este nuevo premio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Thank you very much, César, for being with us another year, 3 in a row. Muchísimas gracias, César. Es un placer tenerte siempre con nosotros y esperamos que sigas estando ahí, porque gracias a ti seguro que la música en los juegos va a seguir mejorando año a año. Thank you very much for having me for the third time in a row. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, César. Whoa. How many times have I said whoa? Another one. Whoa. Okay. We're coming to an end. And now it's time for Javier Ortiz from El Mundo del Spectrum, who will be voting also on playability. He has never stopped playing and loving machines like he once had, like the Spectrum Plus 2 and an Amstrad CPC 6128. He defines himself as a professional Spectrumer, but acknowledges to be specially attached to the Amstrad CPC, which he defines as his second love. He has a great gameplay and interviews channel on YouTube and is one of the main members of El Mundo del Spectrum podcast, and co-author of their two incredibly nice books about Spectrum machines, both of them published under Dolmen Editorial. He also was part of Computer Emisión Homebrew Games Studio and is nowadays part of RetroWorks as QA. Javi, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti en especial y... Venga, es un honor. Es un honor para nosotros tenerte aquí y me alegro mucho de que este año no hayamos tenido inconvenientes, porque el año pasado no hubo suerte, nos adelantamos, no te dio tiempo, no pudiste estar físicamente, así que me alegro muchísimo de que en particular tú, como miembro del jurado este año, sí puedas estar ahí para darnos en directo tus votos y, por supuesto, como viene ahora, tus opiniones en los juegos que has tenido la oportunidad de jugar. Muy bien. Lo primero, decir y felicitar a los estudiantes, una vez más. O sea, cada año se ve una evolución y además la variedad de estilos de los juegos de este año me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. También quiero felicitarte a ti, en especial, y a todos los que hacéis la DEF, porque estáis dando una gran vida al Amstrad CPC y eso es de chapó. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, dinos, aparte de esas sorpresas que has encontrado en aspectos de jugabilidad, ¿hay algunas fuera de los tres primeros puestos que te hayan hecho dudar y te hayan cautivado? Bueno, hay varios. La verdad es que los tres primeros son, ya me han sido muy complicados, ¿no? Pero luego había cositas y temas que encima se nota que los estudiantes han intentado meter cosas de alguna cosa actual en juegos para el Amstrad CPC, han intentado hacer ciertas cosas que me han gustado también, y eso unido pues a este, es sorprendente, ¿no? Porque son gente joven que no han vivido el Amstrad y se lo están trabajando, y oye, de nuevo, chapó por ello. Muchas gracias por tus palabras, Javi, como siempre, y que te están escuchando aquí con la respiración contenida, porque aparte de seguro que disfrutar lo que estás diciendo,
están con el corazón en un puño para saber quién gana finalmente. Y tú eres uno de los últimos jurados y, por tanto, uno de los que va a decidir. ¿Qué te parece si pasamos a tu tercer mejor juego? Complicado, ¿eh? Fue muy complicado. En fin, el tercero es el Operation Alexandra, que se han vuelto a superar 4 MHz. Operation Alexandra, 16 points. Juegazo. Espectacular. Si el tercero es un juegazo, ¿qué nos dices entonces del segundo? El segundo es el Timmy Gunn de CNG Soft. The Adventures of Timothy Gunn, 19 points. Y tengo que decir que aquí el corazoncito espectrunero, ese Cobra, esa inspiración de Cobra que tiene este juego, se nota a leguas, me capturó. Verdaderamente tiene una inspiración importante en el Cobra, sin duda. Y vamos con tu ganador. A ver qué nos puedes decir que libere a la gente de su corazón en un puño. Bueno, creo que es bastante ya evidente, ¿no? No creo que sorprenda a nadie. Y es Jarlak. Jarlak, 23 points. Pues lo mismo. Lo mismo. Espectacularmente. Acabas de colocar a Jarlak primero con 2 puntos de ventaja sobre Operation Alexandra y solo quedan 2 miembros del jurado. Muchísimas gracias, Javi, por tu participación, por tu revisión y por esas palabras que has tenido con los estudiantes, que seguro que ellos te las agradecen mucho más que yo. Gracias, Javi. Un placer. A vosotros, siempre. Chao. Nos vemos en la próxima, Javi. Un saludo. Un abrazo. I had to change my onomatopoeia. I don't know if it's said that way in English, but who cares? Okay. Only 2 left, 2 judges left, and 2 points. This is increasingly difficult. And our jury number 10 from the main jury, our last professional jury member, is known as Shifo and will be voting on fun, engagement and playability, giving players up to 23 points. Shifo is one of the most important and well-known YouTubers on the Amstrad CPC community. He came to prominence on YouTube for his detailed long play and review videos for Amstrad CPC games, but especially promoting new homebrew games on the Amstrad. He has always been especially passionate and supportive of these new games and continues to do so nowadays. Aside from YouTube, Shifo also writes articles for Retro Gamer magazine. Welcome, Shifo. I'm not sure if I'm pronouncing okay your name. I always have trouble with pronouncing your name, so excuse me for that. Welcome again to the contest. That's right, you pronounced it correctly, Zypho. But greetings, Fran, greetings, students, and everyone else watching. So first, I would actually like to address the students who have entered their games, if that's okay, Fran. Okay, it's perfectly okay. Well, you may not know me, students, but as Fran says, I have a YouTube channel pretty much entirely dedicated to Amstrad CPC games. There's a really, really nice community that come together every Friday on the live streams I do. And I know that they're all very, very excited to see the games you've produced, which we will be streaming later this evening. So feel free to come and join in the chat. And I have to say that I am so very impressed again this year by all your hard work. The standard is even higher, and you all should feel very proud of yourselves. Sure, you're up against some very tough opposition from the non-students like the 4 MHz, RetroBytes, and the CNG Soft teams, etc. But don't be disheartened if you don't win or place as high as you hoped. Just be proud that you have achieved actually making a game on old hardware that was very, very tough to program on,
that is a great achievement, and you will always have this with you. So, and you also have Fran to thank for allowing and making this to happen. Thank you very much to you for your kind words, because I'm certain that the students really appreciate your words, because being from someone like you that plays hundreds of games and telling them that their games are really nice, it's really impressive, and I hope we can manage to maintain this in the future with many students to come. Thank you for your words. Yeah, and I'd just like to add, just remember, students, one of the most successful people in the industry today, Mr. David Perry, who last sold his company for $380 million, he started his career by making games on the Amstrad. So who knows where your career may go from today, and I wish you all the very, very best success. Maybe you could be the next David Perry, who knows? Okay, maybe so, and they can share something with us, at least a beer, when they manage to become the next Dave Perry. Yeah. So what do you think if we go for your third game? Because people is here having some murmurs because of your previous 12 votes. Because classification is becoming very tight and it's difficult to decide which game will win. And your votes are very deciding. So, Oh my God. So, I mean, the category I'm judging, as you know, is fun, engagement, and playability. And it's a tough one to judge. How do you define fun? What makes a game engaging? And what the hell does playability actually mean? And fun is subjective as well. It depends on the person, and we all have different tastes and preferences, especially when it comes to gaming. So you know, when I review games on my channel, the one thing that I always come back to at the end of a review before giving a score is, have I actually had fun playing this? You know, and so I've tried to think of it from my perspective, have a break, step back, look at the games again and think, what would everyone else think is fun, engaging, and playability? So it's a tough one, but I'm ready to give my votes. Yeah, it's quite subjective, I agree with you. And that's why we are one out of 14 judges, and we are really confident on your votes because of your experience. So on your definition, your personal definition of fun, playability, and engagement, which one was your third best game this year? Okay, so some were very technically excellent this year, and a lot of effort had been put into the game. Sometimes a more simple game could be fun, so I hope I don't upset anyone here tonight. But so in third place for fun, engagement, and playability, my vote is OPQA versus QAOP, The Final Battle. OPQA versus QAOP, 16 points. It had me playing the longest and kept me coming back for more. It's brilliant how there's so many different modes in the game. Puzzle games aren't normally my favorite type of genre, but this one just kept me coming back and back and back, and very excellent. Really nice. What about your second one? Right, in second place, The Adventures of Timothy Gunn. The Adventures of Timothy Gunn, 19 points. Oh, this was a blast. I mean, there's not much to it, but it just plays so well, so fast, so smooth and fun. It really is a blast. And you may not play it for long periods of time, but you want to come back to it again and again. Very well done. Very well done for Cesar Nicolas, who for sure will enjoy your comments. And we are with our hearts on a feast, and we are expecting your winner. Okay, finally, in first place, Operation Alexandra. Operation Alexandra, 23 points. Superbly made. Really, really well made. And I actually found, if I'm honest, quite frustrating at first, where if you have to go back a screen, all the enemies respawn and they're very, very difficult to fight and avoid. But the more you play it, the more you progress each time. And
and then you want to come back and go a little bit further each time, and then there was so much to it, and you want to explore more and find all these new secrets and puzzles and stuff. So really engaging, lots of playability, and it was also, after you get over the initial difficulty, very, very much fun too. So there we go, thank you. Okay, thank you very much to you, and I know all the members from 4 MHz are seeing you right now, and one of them is here, so I'm sure that they have enjoyed your comments, of course your evaluation, and second time in a row we have here you for the contest. It's really nice to have you, and hope we can have you next year again. Thank you very much for being with us, Sifo. My absolute pleasure and honor to be here. So thank you very much. It was very, very, very tight at the top of my votes. But thank you, guys, and best of luck to the students. Thank you very much, and see you next year, Sifo. A pleasure to have you here. Thank you. We are almost finishing. There are seven points of difference between the two first. And I think that votes for The Adventures of Timothy Ghana have also put the battle for third, fourth, and fifth quite tight. And also, students, you know you have two prizes that are special for you. And it's becoming also difficult to know, or not so difficult. Some of them seems to be in the lead. Maybe you know you are to obtain the prize. Okay, but I remember to you that we still have one you remember that is special, you remember, and his votes account up to 37 points. So 37 points can change everything with respect to the classification. And so with everything hanging in the balance, we receive our last special jury member, John Cortázar. John has been into professional game creation since the 2000s, starting with serious games for children and advert games to promote brands and products. Since 2003, he has participated in the creation of dozens of homebrew titles for different vintage platforms such as the MSX system, ZX Spectrum, and of course the Amstrad CPC. During 2009, he founded Relevo, a game development company where he manages the creation of advert games, retro games, and games for mobile and consoles that are distributed worldwide. He is also part of the Vizcaya Mentoring Network and product manager at PlayStation Talents, the official PlayStation program to promote independent contents in Spain. He has created impressive titles like Baboon. He has also participated with us on previous edition of CPC Retro Dev and transmitted his industry experience to students with evaluating their final games on past academic year. He will be tonight giving his special mention to the best overall product. Muy buenas noches, señor John Cortázar. No sé si saludarte a ti primero o a tu camiseta, que me encanta. Muy buenas a todos. Saludos a todos los que estáis ahí, saludos a los que estáis online. No sé si se me oye bien. Oye, estoy súper nervioso, tío. Si te sirve de consuelo, yo también. Joder, o sea, me has dejado como al final y, joder, Fran, o sea, no, estoy con el... Además, yo ya sé quiénes van a ganar. Porque lo estás siguiendo, claro. Claro, claro, claro. Sabes tus votos. Claro, exacto, por eso mismo. No sé, tío, esto está siendo... Primero, quiero saludar a todos, quiero daros la enhorabuena por la organización, porque la verdad es que el formato es que ya lo he repetido más años, está chulísimo. Quiero aprovechar para saludar a todos los desarrolladores que han estado trabajando y que han presentado producto, tanto a estudios como a estudiantes. Es que me voy a repetir más que el ajo, pero es que los productos de los estudiantes han estado muy, muy chulos, muy bien trabajados y con detalles muy buenos. Y
Y ahora mismo están murmurando porque están viendo tus 12 votos de menor valor. Sí. Yo, claro. Bueno, estáis un poco ya tranquilos, ¿no? Puedo seguir. Dale, dale. Yo me quiero también aprovechar para, porque estuve este año, he estado aquí, o sea, ahí en la uni contigo, sí, viendo proyectos. Y quiero aprovechar para saludar a la gente de Sunset Games, de Chaotic Games, de Moose Ninja, de Beat Beam Games, de Wasted Horchata, Traveler's Inn y Socket War, porque seguro que están trabajando con sus proyectos, haciendo cualquier otra cosa, y desde aquí, pues, darles un gran saludazo y que pues sigan con el sueño. De hecho, si quieres, y aprovechando tu saludo, ya que son los grandes grupos del año pasado todos ellos, les vamos a mandar incluso un aplauso para nuestros compañeros del año pasado. Que alguno además hay presente aquí. Pues fue un momento muy, muy chulo, pues porque ves esa inquietud, ¿no? De hacer cosas, y a mí por eso me gusta tanto pues el trabajo con los estudiantes. Has mencionado también que formo parte de la Vizcaya Mentoring Network, también con los chavales de PlayStation en el Gamescom de Bilbao. Pues es muy gratificante ver cómo evolucionan los chavales y las ideas que tienen tan frescas, y estar un poco a ese lío, ¿no? Que igual nosotros estamos ya más viciados con otro tipo de cosas, y bueno, siempre te dan ese aire fresco, ¿no? Y luego también recordar que ahora estoy en una posición complicada, porque estoy dando votos, es la primera vez que estoy dando votos. Pero estuve hace 2 años contigo también en la entrega de premios, encima con los Oliver Twins. O sea, fue un lujazo, la verdad, poder estar, igual que este año, porque los miembros del jurado también, que ha hablado de todo, se ha hablado de los estudios y de los estudiantes, pero no ha hablado de los miembros del jurado, que son todos unos fenómenos. Y bueno, que me has colado aquí como último... Y como tal, y tengo muchísima responsabilidad. Te he puesto a ti la responsabilidad porque sé que la llevas bien. ¡Jo! Que esto es un desastre. Vamos a ver qué pasa. ¿Te parece que vayamos pues a por el tercero de tus elegidos y vamos liberando tu responsabilidad? Bueno, a ver, antes de nada quiero... sé que es como muy manido, pero quiero deciros a todos que sois unos ganadores, porque como también han comentado otros jurados, el hecho de terminar un producto para una plataforma vintage, yo lo sé de primera mano, no tanto en CPC, yo solo he hecho el Invasion of Zombie Monsters, pero en otras plataformas pues he publicado más productos y sé lo difícil que es. Sé que es un trabajo muy duro, sé que son unas máquinas muy complicadas, sobre todo si no las conoces, así que sois unos ganadores todos para mí, ¿vale? Y vamos a hablar del tercero, ¿no? Si quieres. Bueno, pues es un juego que me sorprendió muchísimo. Estuvo bailando en la cuarta, segunda, tercera posición. La verdad es que me han bailado todos mucho. He tenido que rejugarlos mucho para organizar este top 3. Pero voy a tirarme ya a la piscina. Adelante. Mi tercer producto como producto global, que es lo que pues como yo tengo que evaluar estos productos, es The Legend of Steel. Legend of Steel, 26 points. Un juego muy, muy completo, con la inteligencia artificial muy chula, los personajes, el entorno, la tutorialización, muy completo, encima un grupo prácticamente de estudiantes, y para mí se ha merecido estar metido en ese top 3, así que pues mi enhorabuena a ese título, porque está muy bien. Y lo seguiré jugando porque me ha dejado muy, muy, muy buen sabor de boca, pero muy bueno. Estupendas palabras. Seguro que a ellos que están aquí presentes les está encantando lo que estás diciendo. Vale, ahora viene cuando la matan. Sí, viene cuando la matan porque hay que elegir al segundo. Este es más importante que el primero. Sí, porque según el que elijas puede pasar de todo. A ver, lo tiro así, a lo bestia. Como quieras. ¿Lo adorno o lo tiro? Ya, lo que te salga de dentro. Como si tuvieras un torrezno delante. Bueno, mucho, mucho cariño, como digo, a todos los developers. Para mí el segundo juego como mejor producto general es Jarlak. Jarlak, 31 points.
un juego chulísimo, los gráficos muy bien, gráficos y música, la ambientación muy buena, hasta con animación en el intro inicial de la compañía, pues dentro de los 41 sin duda un productazo como producto global. Se ha estado pegando en mi ranking constantemente el 1 con el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 2, pero el 1 tiene que ser para mí Operation Alexandra. Operation Alexandra, 37 points and winners of Relevo, special mention of the best overall product. Come here again for receiving your third award this night. De nuevo un juegazo como el Jarlac, pero con un montón de contenido, con textos in-game, con intros, outros, pues como digo, como producto global súper, súper, súper completo. Me da pena por Jarlac, porque de no haber estado este producto hubiese quedado el primero, pero es que Operation Alexandra para mí es tiene ese puntito superior. Come on, please. We are waiting for you. Another time. Enhorabuena una vez más. Bueno, pues nada, una gran sorpresa para nosotros porque, vamos, estas finales no son aptas para cardíacos. Hemos estado sufriendo hasta el último momento. Muchísimas gracias a John. Muchísimas gracias a John por su puntuación y su veredicto. Bueno, yo estoy en representación de 4 MHz, JG Navarro, McLean, Daniel Celemín y Juan Esteban, pues el resto del equipo. Estamos encantados con el proyecto que hemos presentado. Nos ha costado mucho trabajo. Han sido meses y meses de trabajo, de bastante arduo. Y bueno, pues al final se ha decantado por muy poquito por nosotros. Una gran suerte. Mis felicitaciones, por supuesto, a Jarlac, a Retrovive Productions, a Tony Ramírez, a la Junta, a José Martín, porque Jarlac es también un juego redondo y, bueno, a la vista está que al final solamente ha sido un pequeño puñado de puntos los que han marcado la diferencia. Y, bueno, va desde aquí también nuestra felicitación. También agradecer a nuestros super testers, Blackmore, Metro 81, J. Gonza y Pómez, que nos han hecho una labor estupenda de testeo, un trabajo muy arduo, muy fino, unos informes muy trabajados, han sido para nosotros una ayuda súper importante. Y bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues muy, muy, muy contentos por este premio. Muchas gracias a todos. Thank you very much to you for Megahertz for creating games like Operation Alexandra. Thank you very much to Jarlac, to, of course, to Todd Studios. Ah, muchas gracias, John. Un auténtico placer tenerte ahí y sobre todo con esa ambientación que le das a la última decisión, que nos ha encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Me da pena no poder haber dado premio a por lo menos tres, porque ha habido la verdad es que juegazos, y yo creo que para mí mi top tres estaban muy, muy parejos, pero tiene que ganar uno y bueno, así son las cosas. Así que bueno, un abrazo a todos, gracias. Nos veremos en próximas ocasiones, espero, y a seguir bien. Por supuesto que sí. Un abrazo, John. Nos vemos pronto. Well, and this finally concludes with our contest. The winners are decided. We already know. Congratulations to all of you and all of the winners. Please show us the winners, because we have not four, but six winners now, because there are two prizes, especially for University of Alicante students. And all of you, I ask you, creators and delegates, representatives, to come here to receive your prize in backwards order. First, the second best game, Rookie Thief, then 77 Attempts, The Adventures of Timothy Gunn, which is represented by Álvaro Jover on behalf of CNG Soft, Legend of Steel, Jarlac, which is...
remember. Okay, it's represented by Lourdes Mas, and finally, winner of 4 prizes, 4 megahertz, Operation Alexandra. Please come, all of you, here to receive your prizes. Please, CP Xenon Games. Que creo que además habéis sufrido mucho para poder presentar vuestro producto al final. Creo que os merece la pena que expliquéis lo mucho que os ha costado a los miembros del jurado que os estarán viendo por el streaming y al resto del público. Bueno, pues nuestro juego básicamente costó que casi nos tiran de la biblioteca por estar probándolo en el Amstrad y viendo que no llegábamos para la entrega. Pero bueno, ha merecido la pena todo el trabajo y el esfuerzo que hemos dado y eso, a seguir trabajando y enhorabuena a todos los demás que han ganado porque de verdad hay calidad por aquí. Muchísimas gracias, enhorabuena a vosotros. Vamos con el mejor juego. And now the best student game of this year, which is 77 Attempts from Unknown Design. Enhorabuena, poneos aquí que si no, no se os ve en cámara, pasad. Ahí. ¿Qué tal vuestro caso? ¿Habéis sufrido mucho para llegar a tiempo con vuestro producto? La verdad es que sí, sobre todo al principio, que el primer sprint fue el peor de todos, pero luego, al final, la verdad es que íbamos bastante más relajados. Nos faltó tiempo para meter algún nivel que otro, pero eso, lo más preocupado que nos... que estábamos bastante preocupados por meter más contenido, porque era básicamente la mayor parte de nuestro juego contenido, más mapas, más niveles, para que tuviera doble jugabilidad. ¿Los demás queréis añadir algún comentario? Buenas noches a todos. Sí, comentar nada más. Igual que todos hemos sufrido con el factor del tiempo, nos ha sido muy difícil. Muchos fines de semana hasta las 5 de la madrugada trabajando. Pero bueno, nosotros hemos quedado contentos con nuestros productos, igual que supongo que todos con los vuestros. ¿Nos quedas tú? ¿Qué nos dices? Solo quiero decir que bueno, ha sido una experiencia bastante, bastante guapa la de programar a bajo nivel y el hacer un producto completo en general ha sido una experiencia muy buena. Nos hemos llevado una buena experiencia de esto y creo que hemos aprendido mucho todos. Así que... Me alegro mucho, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro premio. Congratulations, Unknown Design. And now our fourth best game, which is none other than our well-known CNG Soft with the adventures of Timothy Gunn, and I think it's Álvaro who is coming to receive again the prize. Okay, Álvaro, on behalf of CNG Soft. Bueno, pues César me ha pedido sobre todo que sea breve. Ha dicho muchas gracias para toda la organización y sobre todo para los miembros del jurado maravilloso que hemos tenido aquí y sobre todo para todos los participantes que hacen posible cada año que se pueda celebrar la CPC RetroDev. Y muchas gracias sobre todo a ti, Fran, por la organización y a todo el personal que está detrás involucrado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Te enviaremos tu premio. Thank you very much, César, for that incredible game, The Adventures of Timothy Gunn, with an incredible scroll. And now we go for the third best game, which is won this year by a group of students of the University of Alicante. Todd Studios, please come here for your third well-deserved place. Enhorabuena, ¿nos decís algunas palabras de vuestra parte? Bueno, vale. Bueno, la verdad que para nosotros creo que los tres estamos súper orgullosos de haber sacado este producto. Hemos tenido poco tiempo respecto a un concurso que es anual. Y bueno, creo que también quiero agradecer a... Bueno, yo creo que a mi pareja, pero también a las parejas de ellos, porque...
nos han estado aguantando horas y horas de cansancio y de desarrollar, quedarte atascado y hablar con ella, a ver si así te renueva la cabeza. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo también, un poco lo que ha dicho él, agradecer también a Fran, a todo el jurado, toda la organización. La experiencia ha sido maravillosa. Y bueno, también a mi pareja, familia y amigos por aguantarnos, que tienen tela. Gracias. Bueno, yo más que nada no tenía nada preparado porque realmente no me esperaba llegar aquí. Pero bueno, ya que tengo que decir algo, simplemente agradecer a mis compañeros su dedicación, o sea, y haber trabajado con ellos ha sido una pasada. Nunca habíamos hecho algo parecido, entonces para nosotros ha sido genial. Y bueno, lo que han dicho los demás que han hablado, agradecer también a Fran Gallego y a todos los que hacen, los que siguen manteniendo esa chispa de Landstrat viva, pues yo también crecí hace tiempo con ese ordenador y entonces también es una máquina por la que tengo ahí un aprecio. Muchísimas gracias y enhorabuena a los tres. Thank you very much. Todd Studios, well deserved. Third place. The second best game this year is Jarlak from Retrobyte Productions and will be received by Lourdes, who is representative of Retrobyte Studios. No sé si querrás decir algo más por parte de ellos. Sí, volver a dar las gracias de parte de Retrobyte Productions a ti, Fran Gallego, a toda la gente que hace esto posible, reconocer el trabajo de todos los estudiantes y del resto de participantes y también a sus parejas por el tiempo que no le han dedicado por cumplir su sueño. Sin duda creo que este es el año de las parejas y creo que se lo merecen porque hay que agradecer que nos aguanten todo lo que trabajamos. Muchas gracias. Thank you very much. And now, the great winner of this year, four prizes in a row, second time that Rafael Castillo particularmente es inglés del bueno, particularly Rafael Castillo obtains four prizes for second time in a row. So please come here and on behalf of 4 Megahertz, Operation Alexandra, this is your well-deserved first place. Enhorabuena. Pues poco más puedo decir que por supuesto agradecer a la organización de CPC RetroDev, Fran Gallego, al jurado, pues todo esto que hacen por mantener la escena de Amstrad viva y la escena retro. Por supuesto este premio está dedicado a todas nuestras familias, que son las que han sufrido realmente la falta de tiempo que no les hemos dedicado. Simplemente nada. Agradeceros a todos por estar aquí y nada, nos sentimos muy afortunados por este premio en 4 MHz. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena. Thank you very much. And thank you very much to all of you present here and to the online audience to support the contest, to be here, to enjoy with the games, to participate with your games, to create new games, and of course to continue learning and becoming better professionals, which is our best aim. I hope you become the best professional possible, and if the best professionals are from the University of Alicante, I will be always proud of you. See you next year.